CF Motos se abre camino en su búsqueda de un lugar preponderante en la industria de los vehículos todoterreno a nivel mundial. Acudimos al lanzamiento internacional para Latinoamérica de los nuevos ATVs C-Force 450L y C-Force 520L en Valle de Bravo, Estado de México. Una zona turística con atractivos naturales que la hacen ideal para actividades al aire libre. Con tierra, lodo y agua, resultó el hábitat perfecto para estas máquinas de cuatro ruedas. Los organizadores nos llevaron al rancho La Compañía, adecuado con banderines, lonas y una carpa para el evento de presentación de los nuevos modelos. Evan Zhang, representante de la marca en Latinoamérica, explicó los aspectos técnicos de los nuevos vehículos. Ambos son más ligeros, tienen mayor altura al piso y recorrido de las suspensiones y radio de giro reducido. Los asientos son más cómodos, el manillar está más cerca del piloto y el pedal del freno más abajo, lo que facilita el manejo. Ambas tienen mayor capacidad de carga y vienen en versiones de 1 y 2 plazas. Tienen tracción de 2 y 4 ruedas configurable, caja reductora, bloqueos de transmisión y dirección con asistencia electrónica. Añaden iluminación LED, cuadro de instrumentos de 5 pulgadas, ruedas de aleación de aluminio, sistema de enganche rápido CF Connect para accesorios, cabrestante y ruedas de 25 pulgadas. ¿Qué hay, amigos de Revista Moto? Estamos en el segundo día del evento de presentación de las cuatrimotos de CF Moto y hoy pues, va a ser el día más emocionante porque es el test drive. Ya sea Armando o su servidor Eduardo. Ok, vamos a mantener el ritmo, vamos a mantener también el grupo compacto, pero cuando lleguemos a la parte del bosque es un slalom bastante complicado y técnico. Ya casi es nuestro turno. Estamos muy ansiosos de probar, ya traemos todo el equipo puesto. Nos pusimos a los mandos y realizamos pruebas de manejo de regreso al rancho La Compañía, donde el staff preparó un circuito para poner a prueba todas las características de estos vehículos. No ha habido obstáculo que la moto no haya podido pasar. La pista contaba con secciones de velocidad, giros cerrados, pendientes para activar el 4x4 y la sección más divertida, un campo para hacer ochos en superficies resbalosas. Eso que le llamamos de agujeta o infinitos. Vamos a dejar una distancia prudente entre cada moto, ya que en los giros de repente se pierden las trayectorias. Ambos se sintieron completos en el manejo off-road. Son cómodos, capaces, divertidos y estéticamente atractivos, pero sobre todo se ajustan a las necesidades de sus pilotos, ya sea para realizar tareas en ambiente rural o pasar un buen rato de diversión. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Buenísimo. Muy resbaloso en algunas partes, pero súper divertido en el bosque, espectacular, una parte rápida en el bosque. Así que muy bien CF Moto, el Quattro se portó perfecto, 10 puntos. La ruta muy bonita, técnica, tiene pedazos muy técnicos dentro del bosque donde nos deja probar muy bien una de las modificaciones que traen las motos, que es que tienen el 35% más de radio en la girada. Y efectivamente en la prueba de aquí de los árboles se deja sentir. Pues obviamente si la llevas en 4x2, pues entonces tu radio va a ser mucho más cerrado. Y si la llevas en 4x4, lo que normalmente en el modelo anterior te quitaba de radio el 4x4, hoy ya lo tienes al 100%. Entonces es una parte muy... Es una muy buena mejora. Muy buena mejora. Y, muy buena mejora. Y casi no se están divirtiendo, ¿verdad? No, casi no. La experiencia en este evento y su organización dejan claro que CF Moto quiere ganar terreno con sus productos y activaciones.